buenas noches, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, sobre todo estoy aquí, estoy como en casa. Sí, estas son entrevistas, que sea sincero, acomodadas. Sí. Me siento cómodo con usted. Sí. Pues soy amigo suyo, lo quiero mucho, un gran hermano, un gran amigo. Gracias, hermano. Gracias. Me honra su amistad. Y yo sé que es así porque yo me siento muy contento, muy complacido y orgulloso de su amistad. Muy bien. Ha tomado una decisión, ha optado por una decisión para buscar la vicepresidencia nacional del PRM. Correcto, correcto. Estamos en ese proceso interno ahora de una convención donde se está cuestionando el sistema de partido político en la República Dominicana. Si tienen capacidad, si no tienen capacidad de organizar su proceso, si se puede hacer un padrón o no. Y estamos demostrando, primero, que podemos hacer un padrón de electores nuestro y que también podemos elegir nuestras autoridades, que no lo están haciendo los demás partidos. Y en ese proceso, pues yo me inscribo para optar por una candidatura vicepresidencial nacional de nuestro partido. Es decir, para ser vicepresidente, representando, ¿verdad?, a todas esas provincias, a todo el país, aquello que no se siente representado, ¿verdad?, para que tengan una voz en esos organismos del partido. ¿Quién ostenta por la presidencia? Pues en la presidencia tenemos varios aspirantes. José Ignacio Paliza, ahora que estamos juntos en Puerto Plata, justamente hoy. Yo creo que traemos está... Paliza al programa. Sí, podemos hablar con él para que venga. Yo sé que él va a venir por acá. Sí. Con eso... de lo por hecho. Tenemos a Andrés Bautista también, que es el presidente actual. Está aspirando Janilda Vázquez, entre otros aspirantes, y a la Secretaría General también. Yo entiendo, entiendo que Paliza es una buena opción. Yo creo que sí. Con el respeto que le guardo a todos. Sí, porque hay muy buenos aspirantes. Hay muy buenos aspirantes. Sí, pero debe de existir una plataforma real que sea la cara positiva y nueva de esta política. Sobre entiendo todo. Entiendo que gente como tú, como Paliza, gente que envuelven la credibilidad en cualquier partido que estén, deben de estar al frente, abanderados, con una posición firme. Es una nueva cara, nuevo sí. rostro, y además con ideas frescas, nuevas, y sobre todo también por esa razón, pues conecta con la sociedad, con los nuevos tiempos. Muy bien. ¿Cuáles son las posiciones que ustedes buscan encarrilar en esta nueva cara que se avecina del PRM? Sí, bueno, tal como te decía ahora, los tiempos cambian, el mundo ha cambiado y la República Dominicana pues es impactada, chocada por esos cambios que estamos viviendo. La política hoy en día también ha cambiado en el país. Así es. La forma de hacer política. Y lo que estamos buscando es primero conectar, buscar figuras, candidatos, candidatas que puedan conectar con los nuevos tiempos, con la sociedad dominicana. Y así, pues, nosotros allanar el camino. Para nadie es un secreto que yo estoy en este momento aspirando a vicepresidente nacional, pero después de este proceso viene otro, y en eso vienen las presidenciales. Es donde está la lucha por el poder, por el control político, de cara al 20. Y yo estoy apoyando a Luis Abinader, por lo que nos conectamos, vamos en una misma línea. Un nuevo rostro, una nueva imagen, para que podamos nosotros pues cambiar la forma de hacer política en la República Dominicana. Que dicho sea de paso, está muy cuestionado el sistema político nuestro. Sí, muy feo. En la actualidad. Se ve muy feo, e inclusive feo con situaciones descabelladas. Donde usted tiene el pastel en la mano y debe de compartirlo con otro compañero de partido. Y un tirijala. Es totalmente. Esto, este tirijala que está viviendo Santiago, es una apertura a que seres humanos de la política como tú se enrolen con el compromiso de pensar y hacer lo que piense el pueblo. Quizá ustedes vean una idea descabellada, y en este tiempo quizá no tenga la sintonía de lo que puede permitirse para unas elecciones venideras. Pero Santiago merece cosas más importantes, que luchen por Santiago, por el pueblo. Sobre todo, que se ponga sobre la mesa los problemas que aquejan a la ciudad, los problemas del país, los problemas de la nación y las soluciones, pero no las posiciones personales. Muy bien, es importante. El cargo es pasajero. Y lo más importante es que nosotros entendamos que lo que ocupamos una posición pública es que somos servidores públicos. ¿Las elecciones son?
Sí, las internas son de nuestra convención, del PRM, es el mes de febrero 18. 18 de febrero. Sí, ya tenemos un padrón que tiene 527 mil miembros. Cae domingo. Domingo. Sí. Y reitero lo del padrón porque se pudo hacer con más personas, pero realmente el procedimiento utilizado pues llevaba a una especie de depuración. Cerrado. Y sí, bueno, diríamos que el término cerrado, hay un amigo académico que no le gusta usarlo, porque es con un padrón, pero el padrón es un padrón de electores abierto para los miembros, ¿sabes? Muy bien. Porque no es con un número limitado. No es una elección de cuadros, sino de militantes. Bien, el 19 o 20 espero verte aquí, sí, para darte la mano. Así será, hermano. Muchas gracias. Gracias por la invitación y te felicito porque esto está precioso aquí. Amén. Es una gran producción, impresionante. Lo felicito. Ah, esto está precioso.